Bienvenidos a todos ustedes, comenzamos un nuevo ciclo, una nueva semana de esto tan lindo que armamos para todos ustedes en nuestro valle. Un programa cultural, de educación, de salud, de historias de vida, de emprendimientos, de deportes y siempre de algo más. Programa que también lo podés ver a través de las redes sociales, nos encontrás en Facebook, en nuestro valle, también por Instagram y en el canal de YouTube de Vanessa Heredia. Y por supuesto, Lili Nardi, compañera, productora, amiga, en donde nos ha llevado por un montón de lados, ¿o no, Lili? Claro que sí, y esta vez vamos a hacer algo que tiene que ver con la tierra, algo telúrico, que tiene que ver con nuestros animalitos que nos encantan. Yo ya les voy anticipando algo, tiene que ver con los caballos. Y están acá tres personas que nos vienen a contar cosas muy lindas, como todas las que tenemos siempre propuestas desde acá de nuestro valle. Y hablando de la combinación, ¿no?, de estos animales y el hombre, ¿no?, esta fusión en donde genera algo extraordinario, tenemos la grata alegría, la gran alegría de tener en nuestros estudios a Alejandro Olmedo junto a Sofía Dalmolín y junto a Valentina Olmedo, que son parte del equipo de esta escuela de polo La Mora. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, bienvenido a esto que es tan lindo, que tiene que ver con este programa cultural. Vamos a empezar con Alejandro contando un poquito, vamos a hablar de polo. Cuando hablamos de polo, ¿de qué estamos hablando, Ale? Bueno, cuando estamos hablando de polo, estamos hablando de una actividad deportiva que se realiza entre el caballo y la persona. Es un deporte que consiste en dos equipos, cada uno consta de cuatro jugadores, y se mide en los tiempos que se harían en el fútbol por chakers, que se le llama. Ajá. En el caso de, dependiendo de las categorías, se juegan 4 chakers, 6 chakers, y los profesionales juegan 8 chakers, que son de 6 minutos 30 cada uno, y en el cual cada vez que hay una infracción o a una se para el tiempo para dar después continuidad, ¿sí? Se hacen goles en cada uno de los arcos. Cuando se hace un gol en un arco, se va al medio y se cambia hacia el otro arco. O sea que, para el que no sabe por qué dice, che, hizo gol acá y después está haciendo en el mismo chaker o tiempo un gol, pasa eso para el que lo ve. Es un deporte bastante entretenido en el cual el caballo tiene un periodo de adiestración que se lo va haciendo desde la doma. Después se empieza con el trabajo un poco más de campo para que tenga el contacto con el taco, que es con lo que se le pega la pelota. Y después, más o menos a los 6, 7 años, ya el caballo es un caballo prácticamente de polo, o petizo de polo, que se le suele llamar. Acá en la zona se hacen caballos de polo, salen hacia otras partes del país y también han salido hacia otras partes del mundo. Así que es una actividad que da trabajo, tanto por los oficios, por el tema del caballo, como la industria del cuero, la industria de la alimentación. Así, no solamente el polo es una actividad deportiva que se dice que se juega, sino que también es un motor impulsor para dar 400.000 puestos de trabajo aproximadamente, se calcula, en el país. Así que también no es un dato menor de que Argentina es un país exportador de caballos de polo, y eso genera también un montón de fuentes de trabajo, un montón de familias argentinas. Y acá en la zona me parece que también con toda la gente que se dedica al polo. Bien. Bueno, y hablamos de los caballos, ¿no es cierto?, al inicio. Pero vamos a hablar de las jinetes, ¿no?, que aquí están las dos, que nos traen una noticia muy linda para la gente. No sé si querés comentarlo vos o vos te vas a animar a comentarle a la gente por qué están acá ustedes dos, ¿no? ¿Qué están representando? ¿Qué pasó? ¿Para dónde están viajando? Eso quiero. Nosotras el día miércoles a la noche salimos hacia Buenos Aires, Pilar, y nos dirigimos hacia las canchas de polo y allí jugamos un torneo femenino, en cada uno en equipos diferentes, y se hacían equipos de 4. Se jugaban 3 chakers por partido y había 2 zonas, zona 1 y zona 2. Entre las zonas jugaban y las ganadoras de cada una se hacía la final. Yo llegué a la final y le ganamos al equipo de la Dolfina, 6-2. Para. Volveme a repetir. ¿Cómo que le ganaron al equipo de la Dolfina? Porque la Dolfina es un referente, ¿no?, a nivel nacional. ¿Cómo fue esto, Valen? La Dolfina es
los estudiantes de la escuela de polo de Adolfina. ¿Sí? Son las hijas o alumnas. Les ganamos. Le ganaron. Sofi, contanos cómo es que vos empezás con esto del polo. ¿Cuándo surge en vos? Empecé porque me gustaban los caballos y siempre quise hacer un deporte así y lo empecé en el 2020. ¿En el 2020? ¿O sea, hace poquito? Sí, 2 años. Mirá vos, o sea, mirá lo que va generando el tema de la combinación de los animales y demás. Y en tu caso, Valen, bueno, ¿vos tenés algún referente, alguien que te haya inclinado para participar de esto? La mayoría de la familia de parte de mi papá, porque como teníamos el campo, yo desde que nací me subí al caballo. Pero recién a los 8 agarré el taco porque tenés que tener determinada fuerza y manejar los caballos por tu cuenta es un riesgo. Es un riesgo. Sofi, contame, ¿vos desde qué edad, porque sé que eras muy pequeña, te subiste a un caballo? ¿Y en qué momento dijiste, ay, pero qué lindo sería practicar este deporte del cual estamos hablando hoy, del polo? Desde muy chica, 1 año creo, no me acuerdo. Ya estaba subida en un caballo. Sí. Mira vos. ¿Cómo esto que hablamos, ¿no? Del animal, el cuidado del caballo, Ale, que siempre se habla de esta combinación en donde le hace muy bien al hombre. ¿Esto es tan así como se dice? Sí, nosotros con el tema de la escuela de polo, mucho de lo que se trabaja en realidad es el contacto de los chicos que van a participar o de los grandes, porque también no es solamente que van chicos, sino que también hay gente grande que va. Y el contacto más que todo con la naturaleza. Y el caballo es el medio para nosotros para llegar a esa naturaleza. Tanto desde la caricia del caballo, cómo se acerca uno. Hay que tener en cuenta que los caballos son animales de presa y son los últimos en el eslabón de la cadena alimentaria. Entonces cuando uno logra la confianza en el caballo, te toma por ahí como referente y se viene el caballo hacia uno de una manera que busca esa protección. Entonces en eso también trabajamos mucho. Cuando se habla del maltrato animal, cuando se habla del tema del cuidado y el respeto hacia los animales, buscamos también trabajar mucho eso, porque si bien no utilizamos el caballo para poder practicar un deporte, no sabemos si le gusta o no, claro. Entendemos que por ahí los caballos se divierten también de la manera que nosotros, porque cuando uno empieza a vendarlos, a atarle la cola, a prepararlo para jugar un partido, cuando entran en la cancha, el caballo sigue la pelota, por una cuestión de adiestramiento, por una cuestión que le gustará, pero se nota y uno lo percibe eso. Entonces eso tratamos de decirle a los chicos y a los grandes de tratar de percibir cuando un caballo está enojado por algo o por ahí podemos ser nosotros y le estamos transmitiendo nosotros esa sensación que tenemos, ese mal día, lo transmitimos al caballo. ¿Se lo pasamos al caballo eso? La verdad que no nos puede hablar, pero sí nos ha pasado de por ahí llega algún chico o algún grande que tiene un día malo, notamos cómo están los animales y le decimos, el animal no está así, te ha pasado algo. Y por ahí también es un momento como de relajación y de diálogo con otro, el vivir en la naturaleza genera todo eso. Y después el tema de que ha habido con la pandemia este año, y la verdad que ha sido también mucho trabajar con eso, porque hay muchas personas, muchos chicos que han querido empezar para tener una apertura distinta, buscar un medio que ha sido el espacio natural un poco más amplio para trabajar sobre ciertas cuestiones, la verdad. Yo quiero terminar con la pregunta que le había hecho a Sofi, que porque te había preguntado, ¿qué fue lo que te llevó a decir, este deporte me encanta, me gustaría practicarlo? Y también que me cuentes ese feedback que cuenta allí entre el caballo y vos. Respóndeme las dos preguntas, ¿podrá ser? El deporte fue porque siempre me gustaron los caballos y en primer grado fui compañera de la Vale y se me dio por ese deporte. Y el contacto, sí, también es lindo, con el caballo y es lindo animal. Bien, qué bueno. ¿A vos, Valen, cómo el tema de los cuidados? ¿Se encargan ustedes también? ¿Los cuidan? ¿Sí? Acá me dicen que sí. ¿Cómo es eso? Antes de la pandemia, como no había clases, yo tenía que levantarme en la mañana, ir a darle de comer a los caballos, cepillarlos, limpiarles el corral, volver a mi casa. Claro. Tener las clases virtuales, comer y a la tarde volver a ir al campo. La vamos de comer otra vez, hay que acariciarlos porque también se aburren, si no, siempre encerrados solos, tienen que tener contacto con otras personas o entre otros caballos. Ajá. Porque ellos también se comunican, tienen que... Ellos están esperando, ¿no? Es como que tienen esa rutina que están esperando que vayan a estar con ellos y demás, están ansiosos, ¿se nota? Y tienen los horarios en los que comen, más que todo, me parece. Nosotros tenemos en el campo caballos que están sueltos y otros que están a corral. Los que están a corral por ahí sienten el ruido del vehículo.
y empiezan ya a relinchar o empiezan a ver el movimiento donde uno busca la comida y saben que van a comer. Y por ahí cuando están sueltos también, yo por el tema de uno que ya los conoce y como les digo, o sea, el tema de que lo tomen a uno como referente o que sepan de que no va a maltratar ni nada, por ahí le silbamos y los caballos vienen corriendo del campo y es algo muy lindo para ver, porque cuando viene alguien de afuera que no sabe, le decís, mira, que lo llamo como un perro. Sí. Y les pegamos un chiflido y están en la punta y los caballos vienen, la verdad. Entonces, si responden a eso y se están acercando, parece que por ahí es el premio más grande que tenemos, porque decimos, che, si está viniendo porque no se está sintiendo que lo estoy haciendo mal. Me parece que es como un perro cuando si vos lo llamas bien y te mueve la cola, si no te va a venir y te va a morder. En el caso del caballo ni siquiera va a venir, se va a dar vuelta, te va a mirar y decir qué pasa. Pero bueno, tratamos de trabajar mucho con eso desde el punto de vista, no solamente yo, sino mi hermano quien me acompaña también en la escuela de polo, mi papá que están ahí, mi mamá, uno de mis primos que también nos ayuda. O sea, yo soy un poco la cara visible ahora, pero somos un grupo que trabajamos en esto, como así también en los torneos que hemos participado, hemos viajado de varios como para poder aportar y ayudar a las chicas. Hay varios referentes de acá que participan. Y aparte de eso, justamente eso iba, que no solamente desde la Escuela de Polo, sino que para poder ir a Buenos Aires de la manera que lo hicimos, nos han apoyado desde Don Pepe Polo, del Come Chingone y cada uno de los jugadores, aparte que nos ha brindado algún contacto para ir a jugar a alguna cancha, nos han brindado algún teléfono para el hospedaje para los animales, por si tenemos alguna eventualidad. Entonces, no solamente ha sido desde la Escuela de Polo, sino que desde todos los que participamos de esta actividad deportiva, de esa colaboración que hay y que no es menor, me parece, porque entre todos ayudarnos también es lo que suma para poder hacer de que ellas hayan podido ir a participar de este Nacional de Menores Femenino, que es lo que se ha disputado en Buenos Aires. Qué lindo. Hablamos del adiestramiento de los animales, ¿no? Pero me gustaría saber el entrenamiento de los jinetes. ¿En qué se basa? ¿Cómo lo llevan adelante ustedes? Mira, el tema del entrenamiento hoy por hoy tiene que ver en relación al nivel en el que se encuentran los chicos. No es lo mismo un chico que está empezando, que le llamamos nosotros el nivel inicial, que está empezando con las primeras herramientas. En el caso de ellos saben andar a caballo o han tenido un contacto ya. Pero hay chicos que no han andado nunca a caballo o nunca han tenido ese acercamiento a los caballos. Entonces se empieza con toda la parte de seguridad para conocer el animal. Es un animal que pesa de 350 a 600 kilos, las patas, el tema del movimiento que puede generar. O sea, el caballo no ataca entre los humanos, porque si un caballo al lado del otro, por ahí quiere patear el otro caballo y no está pateando a nosotros, sino que está defendiéndose de otro de los animales. Entonces en eso se va basando cada entrenamiento. En el caso de ella, el entrenamiento ya es un entrenamiento más específico para la actividad deportiva. Tenemos clases ya dos veces a la semana, una clase de un poco de equitación, una clase ya más de taqueo, el tema de entradas en calor para que el cuerpo ya suba de otra manera el caballo, el tema de hacer determinados ejercicios también para que ellas se sientan más livianas y se sientan más ágiles sobre el caballo. Entonces, hemos hecho también algunos cursos de la Asociación Argentina de Polo para ser instructores de polo, para nivel avanzado de lo que se haría también como instructor. Entonces, nos lleva a que nos vayan dando herramientas también desde la Asociación Argentina de Polo para poder ir trabajando en determinados niveles y en relación a la exigencia que va teniendo cada uno de los chicos. Cuando yo te hablo de handicap, ¿qué es? Dice, a ver, ¿cuál es tu handicap? ¿Cuál sería el tuyo, Valen? Yo tengo cero, por suerte. Ajá. Por suerte, ¿por qué? A ver. Porque handicap significa los goles que tenés. La Asociación Argentina de Polo te pone, ponele dos goles porque jugás de todo, o sea, pegas back, sos muy buen jugador. Con Sofi tenemos cero de handicap porque no nos han visto unos referentes, unos polo managers o alguien que sepa cuánto jugamos. Uh-huh. Y ponele que se juega, hay torneos que son de 2 a 6 goles. Y vos tenés 3 goles y son de 4 los equipos. Entonces vos tenés 3 goles, otro tiene 2 y otro tiene 5. No entrás, porque es hasta 6. Claro, está limitado entonces, está condicionado. Tenés que buscar personas que tengan 0 de handicap. O ponele que vos seas un muy buen jugador, 0 de handicap y te llaman al toque. Uh-huh. Porque no llegás a los 6. Mirá, bueno, porque son términos que uno a veces desconoce. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu handicap? El tema del handicap, el mío también es cero. La verdad que el tema del handicap es la cuestión de hay veedores en cada uno de los lugares, torneos oficiales que va, y depende mucho de eso también. Mientras más uno sale y te ven en torneos oficiales, te van viendo el nivel y te van subiendo el handicap. Claro. En el tema de nosotros, el nivel que lo jugamos es bastante amateur, el polo. Se juega en torneos de 0 a 2 goles de handicap. Bien. Entonces, si vos tenés 2 goles de handicap, ya todos tus compañeros van a tener que tener 0. Claro. Por ahí, si tenés un compañero que tiene un gol de handicap y otro un gol de handicap,
los otros dos van a tener cero porque no pueden superar ese número. El tema de que sea más amateur tiene que ver con la condición de tener la cantidad de caballos, el tema de las estructuras y demás. Entonces, por ahí, en el caso mío, yo no he jugado tantos torneos oficiales, he jugado más torneos que se invita de algún club y demás, y siempre quien pide la suba del handicap es el club en el cual vos estás. Ah, porque, o lo puede pedir otro club que te va viendo y dice, che, ese chico no juega cero gol, está jugando dos goles, entonces vos vas con un chico que tiene un nivel menor del que realmente está demostrando tener, porque va de 0 a 10. Sí. Entonces, como que vos decís, estás compitiendo de una manera desleal, tiene caballos que andan muy bien, entonces tiene que ver un poco con eso. En el caso nuestro y las chicas, lo que también les explicamos de que tener cero gol no es que sea malo o que sea un mal jugador. Pero está bueno explicarlo porque a veces uno escucha el término y no sabe cuál es la idea, qué se entiende por eso, y está bueno explicar esto de la limitación que hay, el por qué, ¿no es cierto? Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Tal cual, sí, no tiene que ver con eso. Ya a un nivel profesional, ya sí, tenés un hándicap de 4 o 5 goles, jugadores que tienen 6, 7, y hay lugares que llegan hasta 6 para contratarlo. Entonces piden en sus clubes que por favor lo bajen a 5 para poder salir a trabajar en el extranjero. Yeah. Y son jugadores que tienen otro hándicap. Entonces muchos piensan de que tener hándicap alto es mejor. Sí, son los mejores los que tienen 10, pero ya tienen patrones que son de otras nacionalidades, que tienen otras estructuras. Entonces en esa relación es como que hay que también enseñar esa parte de que tener 10 goles handicap, si llegas a tener alguno, es buenísimo. Pero, claro, pero también la posibilidad también se cierra para ir a algunas competencias que son en el ámbito regional, sí, provincial y también nacional, para que se puedan desenvolver. Bien. Sofi, ¿cómo te estás preparando para esta instancia que viene pronta? A ver, ¿cómo te estás entrenando con el caballo, vos? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, taqueamos dos veces a la semana. Ajá. Y después tenemos usualmente viernes y sábado prácticas. Prácticas. ¿Las prácticas las llevan con un equipo, las llevan entre ustedes dos? Somos, ¿hay gente que los apoya en la práctica? Anotamos varios. Ajá. Y arman equipos y jugamos como partidos. Bien, mirá vos, qué bueno. Si yo le pregunto a Valen y a Sofi, ¿sí? Vienen los chicos, viste, que están en el tema de internet, están con la Play, están con otra onda y quieren hacer un deporte. ¿Qué le decís del polo? ¿Hago polo? ¿Vos qué le dirías, Vale? ¿Y por qué? Me gusta polo porque tenés más contacto con el animal y conocés más la naturaleza, porque hay muchos que opinan sin saber. Uh-huh. Por ejemplo, yo en mi colegio sí, se enteraron de que hacía polo y pensaban que yo maltrataba a los animales o los les pegaba, los, o sea, entonces es explicarles también a las personas que no saben y nunca vieron, decirles que el polo es una rutina, que no les haces daño, y los caballos que no les gusta, los dejás, los vendés o no se los maltrata. Bien. No les hace daño. Es bueno el dato ese que das. Vos, Sofi, ¿qué le decís a los chicos? Quiero hacer un deporte, el polo, ¿por qué? Sí, porque es un deporte sano y tenés contacto con la naturaleza, los animales. Uh-huh, bien. La cabeza me imagino que vaya para otro lado, o sea, ya empiezan a interactuar desde otro lugar, ¿no? Que esa es la idea. Ale, para terminar, contanos un poquito de la escuela, dónde queda, cómo hace la gente, aquellos papás que están interesados en que los chicos empiecen a implementar esto del polo o al menos empezar con el contacto, ¿no? Con el caballo. Bueno, la escuela está ubicada en San Pedro, estamos más o menos a 600, 700 metros del Instituto Agrotécnico de Estela Maris. ¿Sí? El campo es la Estancia San José, La Mora, Escuela de Polo, hay un cartel grande sobre el lado izquierdo. Ya prácticamente lo que va del año, nos queda el mes de octubre, noviembre, ya en diciembre ya no damos clases por la cuestión de las temperaturas que hay. Justamente al trabajar con animales, las temperaturas son bastante altas y el animal lo siente. Entonces, entre el mes de diciembre y enero largamos todo lo que son los caballos, los chicos terminan con las actividades escolares, entonces también entendemos de que los papás necesitan un aire, un respiro, y cortamos un poco nosotros también porque viene justo ahora, a partir de septiembre, empezó ya la temporada de polo alto. Claro. Entonces ya se empieza a salir más con algunos torneos. Entonces, prácticamente ya todos los chicos consulta que tenemos, les decimos que nos pasen los teléfonos, los anotamos, y el año que viene, en febrero, ya cuando empezamos a organizar el inicio en marzo, porque también esperamos que larguen con el cole y con todas las actividades. Porque esto se realiza a la tarde, estamos viendo para el año que viene la forma de si podemos hacerlo a la mañana para que aquellos chicos que van en la tarde al colegio que puedan hacerlo a la mañana, porque cuando comenzamos hace 5 años atrás dábamos clases los sábados. Claro. Hoy por hoy damos clases de martes a jueves
y viernes y sábado tenemos prácticas. Entonces, nos ha cambiado a nosotros en el paso del tiempo, también un poco la estructura, ir viendo para empezar acorde a la cuestión escolar de los chicos. La pandemia también vino a modificarnos un poco la estructura que teníamos armada. Así, bueno, invitarlo a todo el que quiera conocer, al que quiera llegarse. Están abiertas las puertas para ir a conocer las instalaciones que tenemos, lo que se ha ido trabajando. Y bueno, invitarlos para el año que viene, para el que se quiera sumar, que se pueda sumar. Lo que las chicas hacen tampoco es algo simple. Han estado participando, como te decimos, en el Nacional. No han tenido semana estudiantil, no han participado de eventos. Las caras, la lamenta. Es un estilo de vida, ¿no? Y todo eso es lo que tratamos también de transmitirles, de que esto es sacrificio, que es trabajo, y que si realmente es lo que les gusta, por lo que imprime el deporte y por el gasto que tiene el deporte, tanto para la familia y para el entorno que los rodea, entonces es una cuestión también de aprender a ver qué decisiones tomar. No solamente deportivo, sino que también para la vida, es lo que decimos, de que uno tiene que tomar elecciones a veces. Y bueno, en el caso de los resultados de ellas, que los han tenido a la vista un poco, de las anécdotas y las experiencias que han traído desde allá en septiembre, me parece que hace ver de que la elección por ahí puede haber sido buena a la edad que tienen ellas, y que van a haber otras semanas estudiantiles seguramente, y que van a haber otros eventos, cumpleaños y demás. Una preguntita, equipamiento que te haga falta, un básico como para comenzar las clases, ¿hay algo o directamente así de cuerpo entero me presento? Nosotros cuando empiezan los chicos en la escuela, como hay cosas que son caras para equiparse, lo único que le pedimos es que lleven ganas, un pantalón largo y jeans, y no más que eso. El resto lo ponemos todos nosotros, desde los caballos, el equipo para el caballo, casco y todo lo que haga falta para poder trabajar, lo hacemos nosotros. Después ya si cada papá ve que su chico tiene el interés, que el chico tenga realmente el interés, no el papá, porque hay muchos casos que nos ha pasado que lo lleva el padre con el entusiasmo de que el nene juega el polo, le tiene que gustar, tiene que ser al niño, a la niña. Si no, que juegue el padre, ¿o no? Exactamente, y le hemos dicho, vení, subí vos al caballo. Claro. Y nos ha pasado que también jugando padres, y la verdad que le han pasado bastante bien, dice, pensé que yo quería que viniera ella y me gusta a mí, dice, claro. O sea. Y la verdad que está bueno, pero bueno, en el caso ese ponemos nosotros hasta que el chico o la chica que quiera jugar haga hacer el gasto. No les pedimos botas tampoco ni nada, o sea, que vayan lo más cómodo posible con lo que tienen para hacer una actividad física, que no sea un jogging por el tema de las espinas, de los patios y demás, sí, con un jean, y con eso el resto lo resolvemos nosotros. El resto lo ponemos cada uno, o sea, las ganas y la pasión. Chicos, bueno, la verdad que muchas gracias por contarnos un poquito de todo lo que es el mundo del polo. Seguramente hay más y van a compartir en otro momento, ¿no? Ya desde otro lugar, con la competencia, los cuidados, y sobre todo hacer valer los animales, el cuidado, esto que decía Valen, ¿no? Esto que por ahí se entiende mal, y está bueno que lo aclaren, que no estaba así. Valen, muchísimas gracias. ¿Cómo se gracias. Sintió? ¿Cómo? Bien. Bien, bien, bien. Sofía, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste bien? Re bien. ¿Viste? ¿Viste que era algo simple? Era algo simple. Bueno, Alejandro, bueno, como siempre, un placer, y será hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludo a toda la teleaudiencia que tienen, sí, seguramente. Y bueno, invitarlos básicamente. Tenemos a través de las redes sociales, tenemos en Facebook Escuela de Polo La Mora, y a través del Instagram La Mora Escuela de Polo. Así que invitarlos para que vean, ahí van a poder ver las fotos, videos que subimos y demás. Y bueno, agradecerles a ustedes por esta invitación y para poder difundir un poquito el trabajo que venimos haciendo. Bien, de eso se trata. Bueno, y nosotros nos vamos a caballo, nos vamos ya con todas las ganas. ¿Qué le parece, Lili? Hermosa. Nos vamos hermosa, a ir, me parece, para la escuela de polo, ¿eh? Claro, vamos a hacer, sí, la diferencia. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Quédate ahí. No te muevas, que enseguida volvemos donde Lili. En nuestro valle. Ahí estamos. ¿Querés renovar tu espacio? En Cerámica encontrás todos los materiales para la construcción. Sanitarios, bachas, griferías, accesorios y mucho más. Calidad, variedad y el mejor precio. Cerámicas cuenta con todos los medios de pago. Ormaeche 72, Villa Dolores. La compra, venta o alquiler de propiedades es una decisión muy importante en la vida y requiere confianza, como para dejarla en manos de alguien fuera de la ley. Operar con Inmobiliarios CPI garantiza, asegura y te protege contra cualquier riesgo. En Córdoba, si compras, vendes o alquilás, confía siempre en un profesional inmobiliario CPI. Hoy vamos a presentar la moto niveladora 0 kilómetro,
También hemos comprado 3 barredoras industriales, marca Artred, 2 motos Corben, un tráiler también para llevar las maquinarias, invirtiendo más de 320 millones de pesos en estos casi 7 años, todo adquirido con los dineros del pueblo, con los dineros de todas las personas que pagan las tasas municipales. En EINAT trabajamos para el crecimiento de nuestro ente, para poder brindar más y mejor calidad de agua. Muy pronto entrarán en funcionamiento las 2 perforaciones que permitirán incorporar 4.000 nuevas conexiones. EINAT, trabajando en pos de brindar un mejor servicio. La cooperativa incorporó 3 nuevas unidades 0 kilómetro, 2 ambulancias equipadas con tecnología de última generación y un camión destinado a gas. En este acto vamos a hacer simbólicamente la entrega de las llaves al jefe de servicios sociales de las 2 ambulancias. Cooperativa Semdo, avanzamos juntos. Desde la Municipalidad de San Pedro, nos propusimos como objetivos de la gestión el trabajo y soluciones a las necesidades sociales y urgentes del pueblo y de parajes vecinos. Porque sabemos que para un municipio comprometido con la bandera social, no tiene límites geográficos cuando se trabaja por la gente. Cuando se trabaja por la gente. Municipalidad de San Pedro, donde todo comienza. Intendencia Sergio Soria. Vía Mitre es la zona de confort para todas las mujeres, donde vas a encontrar toda la colección Primavera-Verano 2022-2023. Colores, texturas, tendencia en indumentaria, calzados y accesorios. Cuenta con todos los medios de pago. Vía Mitre, Belgrano 101, Villa Dolores. Y continuamos ahora en nuestro valle, en este bloque que por supuesto tenemos permanentemente acompañándonos el espacio Sin Fronteras. Sin Fronteras, de la mano de nuestro amigo, ya coequiper, compañero Mario Franco. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Vane. Buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. ¿Se viene con todo el arte, la cultura? Y sí, vamos por ahí. No sé si te enteraste que hubo cambio de personas en la Dirección de Cultura en la provincia. A ver, cuéntenos un poquito. No, simplemente eso. Después te paso el material después, para que lo difundas. Siempre me tira ahí la data y después... Te lo iba a pasar, pero ya era tarde. Por eso no te lo pasé. Nunca es tarde. Después bueno, Mario, te lo paso. Mario, como siempre, todo lo que es novedad, todo lo que tiene que ver en lo que sucede en nuestro valle, en la cultura. Y hoy con algo muy especial. ¿Con quién viniste? Mira, te cuento. Ella nació como muchos de los que estamos acá en Buenos Aires, pero la capital, es capitalina, como ajá, vos. Ajá, bien. ¿Eh? Medio cerca del barrio tuyo también. Sí, porteña, creo que podríamos devoto, decir. Claro, bien porteña. Bien porteña. Bien porteña. Nos vamos a entender, dicen algunos. Sí, seguro. Vino acá a nuestro valle, creo que por los años 90 ahí, y se instaló acá. Estoy hablando y haciendo referencia a Graciela Lescano, que hoy nos visita, es artista plástica, y nos va a contar, seguramente vos vas a tener, como siempre, preguntas justas y adecuadas para sacar todo lo que ella tiene para contarnos aquí en el Sin Frontera de hoy. ¡Qué lindo! Graciela, bueno, bienvenida acá a nuestro valle. Gracias. Porteña, nos estabas contando un poquito, ¿desde cuándo? ¿Del año, de la década del 90, como decía Mario, que estás por el valle? Exacto, sí. ¿Qué te trae acá a venir para estos lados? ¿Cómo fue? Mira, fue así, el sobrino de mi marido, Paulucci, Sergio Paulucci también, es artesano en cerámicas. Y bueno, vinimos a recalar más o menos por los años 90 a conocerlo. Fuimos a conocer San Luis y como está tan cerquita, nos vinimos por acá. Y bueno, el azar de la vida, pudimos comprar una pequeña propiedad que tenemos. En ese momento no se vendía nada, no es como en este momento que, bueno... La situación era otra.
Y era otra, y había mucho, para no había nada para comprar. Claro. En cambio ahora, sí, tenemos de todo, ¿no es cierto? Pequeños o grandes o casas, o grandes o pequeños terrenos. En cambio en ese momento, y en San Javier, no había. Pero bueno, se ve que estaba destinada a esa pequeña casita que yo tengo ahí en el Pinar, con un parque y recalamos por acá. Bien. Así que es un lugar muy tranquilo, muy lindo. Es mi lugar en el mundo, como quien dice. Así que... ¿Se puede decir ya que es tu lugar en el mundo este? Sí. Sí, después de tantos años, sí. Sí, porque uno tiene que buscar raíces, ¿no? Mis raíces, por supuesto, bueno, donde yo nací, Villa Devoto, Capital Federal. Y era totalmente distinto cuando yo llegué, porque no había redes sociales, no había DirecTV, no había Netflix, no había nada. Claro, eran otros recursos, era, lo teníamos con lo que había, lo que teníamos a mano, ¿no? Nada, exactamente. Nada, nada. Así que... Y un poco es, creo que la vida nos lleva a eso. De alguna manera, veníamos hablando con ella en el viaje, de lo que significa, los paisajes que fueron formando parte de nuestra vida, ¿no? Ese paisaje donde uno nació, que seguramente también fue cambiando, y este paisaje que, con el cual nos hemos encontrado, me pasó lo mismo, ¿no? Hablo del amor a primera vista. Yo no creía, pero el valle me lo hizo vivir y sentir. Así que bueno, a partir de ahí comenzamos a vivir estas cosas, ¿no? Vos comenzaste acá, entonces, más allá de lo que nos contabas, de que de muy niña o jovencita ya hacías algunas cosas en lápiz y eso. Contanos un poco a nosotros y a la teleaudiencia cómo fueron esos comienzos y cómo llegaste a donde estás. Bueno, al llegar acá, bueno, yo llegué con 40 y algo, 47 años, 41 años. Y fuimos amando este lugar, aunque como dijo... Bien, Mario, cuando llegamos nos enamoramos de San Javier. Era un día de esos días que bajan las nubes, esos días hermosos, grises. Era un día de febrero, del otoño, ya está presente, ¿no? Es igual que la primavera, ya está presente en agosto, en el valle. Y bueno, nuestra vida era muy... muy tranquila, porque la parte económica estaba resuelta, nuestros hijos estaban estudiando en Buenos Aires, que ellos se quedaron allá. Así que bueno, era vida de pueblo, vida como que vivíamos nuestra infancia. Porque... ¿Se está hablando de calidad de vida cuando vos salís de allá y te venís para este lado? Exactamente. Nosotros, en el vértigo de la juventud, de tener la casa, los hijos, demás cosas, darles la educación, perdíamos un poco, ¿no es cierto? Porque estábamos con toda la historia esa de vivir rápidamente o dar las cosas, ¿no? Y acá encontramos ese lugar del vecino que se saluda, de conocernos todos. Y con todo esto, después, uno tiene más tiempo para lo que uno le gusta, lo que uno le gusta y disfruta. Y dentro de mi vida, de lo que más disfruto, una de las cosas para mí esencial es el amar al ser, el amar unos entre todos. Eso para mí es lo principal. Uh-huh. Me gusta mucho bailar. Y me gusta muchísimo dibujar y pintar. Bailar, dibujar. Hemos chacareado en alguna fiesta. O sea, sí. ¿Se han encontrado, sí, Mario? Sí, 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 sí. Mucho. Qué increíble. En una gala, creo que, del Ceibal. Sí, sí, sí. Nos bailamos una chacarerita con Graciela. Exacto. Así que, bueno, al estar acá, volví a tomar mis lápices y demás. Y en esos entonces... no éramos tantos tampoco, pero ya venía más gente. Esos entonces sería el año 98, 97, una cosa así. Y entonces encontré
un gran maestro, Benjamín Rosales. Con él hice algunas cosas en pintura, pero creo que ya falleció. Era un gran tallador de maderas, excelente, una cosa increíble, lograba con las maderas. Y con él hice escultura, más que pintura. Y después fui por distintos talleres, porque el taller, ¿qué pasa? El taller te ayuda como a terminar las obras. Pará, ¿te ayuda a terminar las obras? ¿Eso es lo que te deja vos el taller? Sí, porque ¿qué pasa? El oficio del pintor es solitario, totalmente solitario. Y a veces te permitís muchos permisos y no terminás. Entonces, cuando vas a los talleres, no solo te permite, sino te permite aprender muchas técnicas, otras cosas, y eso es muy enriqueces. Y ya con 60 años, ya viuda, entonces uno tuve que aprender a vivir sola. Entonces vino a San Javier una profesora, una muy buena pintora, aparte en ese momento profesora nada más, ahora muy gran amiga, la señora Lorena Galán. Ella hace pinturas ecuestres de caballos, excelentes, desde Loma Bola. ¡Qué lindo! La Paz. Y ahí me acerqué al taller y ahí comencé. Y comencé haciendo rostros, que era lo que más me identificaba en ese momento. Y me invitó a hacer la carrera de dibujo y pintura, maestra y profesora y todo eso. Y la pude hacer en 5 años y ahí comencé con distintas técnicas. Pero lo que más me importó, o lo que más pude lograr, es tener mi paleta. ¿Qué sería mi paleta? La paleta es los colores que uno siente, los que uno pone en distintas obras. Mi paleta va del azul al celeste, y todo lo que es rosado, púrpura, morado. En esa. ¿Y estos colores tienen que ver con la emoción? ¿Con qué te lleva esos colores? A mí me los lleva a mi interior. Y me dijeron que somos las personas que no tocamos tierra, que andamos siempre por arriba. Por eso me cuesta tanto hacer paisajes. No me identifico ni con los verdes algunos, pero con los, no, con los marrones no me llevo. Pero sí todo lo que sea magenta, no sé si has visto algo que yo le pasé. Sí. Ahí. Bueno, toda esa gama de colores y algo, y me quedo con algo que dijo, que tiene que ver con los rostros, ¿no? Que se identifica. Sí. Contanos un poquito por qué, cómo es que te lleva la vida, quizás tus primeros años con esto. Mira, el rostro... me gusta porque te da todo. Es decir, hay dos cosas que me gusta pintar. No solo rostro, sino manos. Manos. En el rostro, cuando vos ves una persona, te dice todo, ¿no? Te dice si está triste, si está contenta, si es una persona con muchos problemas. ¿Lo percibís a eso? Sí. Mira. Y me gusta pintar más rostros de personas mayores. Ajá. Hay un gran pintor cordobés que es Giannini, y claro, me dice, vos no te llevas bien con los paisajes porque vos bordás, porque el rostro te lleva al detalle, a la arruga, y lo que uno tiene que captar en el rostro es la mirada. La mirada y el rictus de los labios, y ahí captás el gesto. Es igual que cuando me gusta mucho pintar tigres,
pintar lobos, eso también me encanta. Y ahí también, ¿no? Es decir, cuando vos captás la mirada, ya está todo. Mirá vos, mirá, discúlpame, ¿no? Lo que, con qué algo tan simple y también imperceptible, porque uno quizás lo que menos se fija es quizás en la forma de los ojos, pero acá va más allá, ¿no, Mario? A mí me llamó la atención y voy a mencionar una pintura tuya. Sí. Sí, vos la viste, te la pasé. Que fusiona la mirada de un animal y un ser humano. Sí. ¿Sí? ¿Te ubicás cuál es? Sí, sí. Creo que ahí refleja todo. O casi todo, tal vez. Sí, porque... Qué buena fusión ahí, ¿no? Sí, es un lobo con la mujer. Y ahí es todo el espíritu, ¿no? Que yo quise poner en la fuerza de la mujer, que también el lobo tiene mucha fuerza. También es un ser solitario el lobo. Tiene su manada, pero... ¿no? Se maneja solo. Se maneja solo. Y entonces ahí quise... como poner la fuerza que tiene la mujer. Y a medida que uno va, porque ahora es como todo, como que todo es empoderarse y demás, pero la mujer siempre, siempre ha luchado, ¿no? Desde siempre. Y lo hacía porque lo sentía. Y entonces eso es la percepción que yo quise traer en esa obra. Bien. ¿Puedo decir algo con respecto a la mujer? Sí. Que tiene relación con lo que vos decías, el interior, viene todo de adentro, las profesiones, las cosas. Sí. El taller creo que te ayuda a tomar la punta del hilo, ¿no? Y a desenrollar todo eso que uno tiene adentro. La mujer, porque si no hubiese existido Alfonsina Storm y grandes mujeres y las que iniciaron todo esto en Estados Unidos, por eso el Día de la Mujer y todo lo demás... Sí. Siempre tuvo un rol preponderante y destacado. Sí. Lo que pasa es que recién ahora, no hace mucho tiempo, la sociedad en general le fue dando ese lugar que siempre tuvo. Esto es lo que quería decir. Sí, eso lo fue forjando, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, es como llegó el más momento. Latente, ¿no? Bueno, todo es mucho más rápido, latente por todo esto de las redes sociales, claro. Y demás, que... A veces uno las maneja, yo poco las manejo, soy, me tengo que... ¿Medio reacia? No soy reacia, es que bueno... No, pero lo tuyo va por otro lado, exacto, ¿no? Es otro quizás camino. Quizás compartirlo a través de las redes sociales. Sí, no, yo comparto y demás. Cuando Mario me hizo la invitación, agradezco muchísimo. Me sentí sorprendida, pero es lindo porque, bueno... Uno aprende muchísimo, ¿no? Y entonces... Aprende y vos quizás, uno no se da cuenta, ¿no? Pero lo que puede generar en otros, el hecho de por ahí escuchar tu historia, por ahí hay personas que están ahí en una situación difícil, complicada, decir, oh, mira vos, a través de la pintura, yo pintaba, ¿y por qué no agarro? ¿Y por qué, no? Y a veces está bueno escuchar qué le pasa al otro para tratar de, al menos, no te digo enmendar, pero encauzar su vida. Mira. Cuando yo comencé a hacer la carrera, me decían, uy, pero había personas que, uy, qué bueno, y otras me decían, pero a los 60 años, ¿cuál? Mira, yo no sé la edad tuya, la mía es esta, de hacer cosas, ¿no? Porque recién veníamos hablando con Mario, que antes, bueno, una abuelita era una abuelita, pero bueno, yo soy una abuelita y soy una bisabuela también. ¿Bisabuela? Pero porque tanto mi hija como mi nieta se casaron jovencitas, así que bueno. Pero uno sigue viviendo y entonces uno tiene que hacer lo que más disfruta, porque cada día es irrepetible. Hoy lo vivo y mañana no sé qué voy a hacer, dentro de un ratito tampoco. Entonces... Creo que cada momento uno lo tiene que vivir al máximo, bien y en paz. A mí lo que me da la pintura es que cuando uno toma y hace las pinceladas, el lograr un algo, cuando uno esfuma, es decir, esfumar es cuando tomás un color y lo vas diluyendo y lo vas
tomando y se va haciendo una forma que vos sentiste y poderla plasmar en la tela es algo que no sé, indescriptible. El gráfico de lo que uno le pasa o siente, ¿no? En un trazo, por decirlo de alguna forma. Y Mario también tiene mucho de eso, porque en la parte de artesanías, esa combinación, sí, ¿no? Entre lo que es la madera, el torno, algo también muy difícil para manejar, en donde es un cable a tierra, ¿o no, Mario? Sí, yo trato que todo lo que sea en esta etapa, hoy es el... Bah, no lo voy a decir, vamos en otro momento. Hoy se festeja un día especial, de una edad en especial o de una etapa en especial, que no siempre se vive así. Y estaba pensando, mientras escuchabas a Graciela, y creo que lo veníamos hablando, habiendo salud en lo físico, lo que envejece o lo que se arrugue, lo que va perdiendo vigencia y se va descomprimiendo un poco es el cuerpo. La mente y el alma, o el alma y la mente, no, que esto es lo que interesa. O sea, claro, a veces el alma no se entera de los años que tenemos. Claro. ¿No? Y por eso se pueden hacer estas cosas y se puede entender. Y yo digo, esta etapa que estoy viviendo hace 6 años acá, yo esperaba vivirla, porque no estaba tan seguro si iba a ser acá, pero fue, siempre tuve esa idea. Ya, o sea, lo tenías en la cabeza. Sí, es como que también de adentro venía, ¿no? Y lo disfruto y soy feliz, o sea, no haciendo lo que hago. Y a veces mi señor me dice, pero ¿cuántas cosas que hacés? ¿No te cansás? No, porque tengo la libertad, como te suelo decir, si estoy haciendo algo, terminé eso, me voy a hacer otra cosa. Me pongo a regar las plantas, ayer anduve con las plantas. El tiempo es nuestro y podemos disfrutar. Bueno, y algo muy importante que tiene que ver, no solamente disfrutarlo, sino ser consciente de ese momento. Porque a veces la misma vorágine te va llevando y no te diste cuenta de que hiciste tal o cual cosa. Claro, lo importante es el aquí y el ahora. Si yo estoy presente en el aquí y en el ahora, entonces soy feliz. Porque si yo me quedo en el pasado... Si, recuerdo cosas que no son muy lindas, me entristezco. Y si también me acuerdo de cosas que son muy lindas, también me da como una penita porque no la estoy teniendo. Y si comienzo a proyectar para el futuro, tampoco. Y si estoy acá, en el aquí, en el ahora, disfruto como ahora, contigo, con Mario, con esos colores tan bonitos. Entonces uno es el disfrutar, esa es la vida, sí, ¿no? Y bueno, a mí me lo da la pintura. Esto tan lindo, si yo te digo, Graciela, ¿cuál es tu sueño ahora? Mi sueño ¿qué te gustaría? Es poder, tengo así, de poder pintar a mi hija, que tiene una, yo hice un lápiz, pero sí quiero pintar a mi hija, a mis nietas y a mi bisnieta. Que sí, a mi bisnieta le fui pintando cosas. Es uno que yo les mandé, que es el unicornio, porque a ella le encantan los unicornios, y esa pequeña hadita es ella. Y después con las otras dos también les encantan, porque a mí me gusta mucho también pintar la fantasía, porque te lleva a unos lugares muy lindos y te lleva a la imaginación a tener elfos, hadas. Podés ser lo que quieras. Exacto. Duendes, brujas, lo que vos quieras. Sí. Y les pones ahí el alma. Y entonces, mucho con lo urbano no voy. No. Pero sí, con otro sí, con la fantasía. Qué lindo, sí. Qué lindo esto que decís, ¿no? Y cómo lo transmitís, porque no solamente es contarlo, sino también cómo lo expresa, ¿no, Mario? Graciela, bueno, la verdad que agradecemos este tiempito en donde nos contaste un poquito de tu historia, que seguramente hay más, ¿sí? Sí. La verdad que, Mario, vos te agradezco porque también, hablando de no solamente de cultura, de vivencias, de historias de vida, de gente que se viene para estos lados, quizás escapándonos, ¿no? Buscando vaya a saber qué y te encontrás con otra cosa y decidís quedarte.
y de eso se trata, ¿no? Sí, sí. Y hay otros que han decidido volverse, porque esto en la vida es así, sí, cada uno, sí, y no está ni bien, claro, ni mal. No. Uno tiene que seguir su instinto. Exactamente. Graciela, bueno, ¿y la gente cómo te encuentra los cuadros, eso? ¿Cómo hace? Porque dice, yo quiero que Graciela me haga un retrato. Ponele. Y bueno, no, yo no estoy en Facebook ni en ningún lado. No está en Facebook. Le piden el teléfono a Mario. No. Bueno, le piden el teléfono con Mario. Ahí está, sí, tiene si representante, ya viste. Sí, no, todo lo contrario. Pero sí, sí, quieren. Facilitarle, sí. Me he hecho a pedido y demás. Bien. Pero... pasa tu número, por favor, si lo querés hacer. Eso sí, bueno, el teléfono. Mi teléfono es 560122. 560122, sí. 3544. Exacto, sí. Bien, ahí bien. Estoy, en el barrio Pinar, sí. Hace 30 años. Bellísimo lugar. En San Javier. Qué lindo, un lindo. Un lugar que me adoptó y yo adopté. Y realmente me siento, siempre me he sentido muy bien. Muy bien, por eso, aunque he tenido grandes pérdidas en mi vida, yo lo elegí. Uh-huh. Digo, ¿no? Que el lugar me eligió, pero yo también lo elegí a él y acá, ahí es, estoy. Es una correspondencia que hay. Exacto, ¿eh? Sí, sí. Sí. Graciela, un placer. Igualmente. Gracias, que... Vanessa, gracias, Mario, por tu invitación. Uh-huh. Es un lugar muy cálido y muy bonito. Bien, bien. Y que me lo diga ella ya para mí es demasiado. Ya está. Que me diga ella es demasiado. Mario, bueno, como siempre, muchísimas gracias, como siempre. Siempre levantando la vara, ¿eh? ¿No? Si no es algo, a ver con qué se va a venir Mario. No sé, hay que ver, hay que dejar que... Hay cosas hay en mucho. La agenda, pero a veces las personas que uno ha hablado y ha organizado... A veces en ese momento no pueden y hay que, bueno, claro, volver a comenzar y todo eso. Pero bueno, eso se trata. Es una alegría. Uno lo hace, yo lo hago con alegría, aunque a veces hay que andar la carrera, pero no importa. No. No, no, por supuesto que no. Y bueno, vamos a agradecer también a aquellos que acompañan al Espacio Sin Fronteras, que por supuesto hacen que esto sea posible. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Quédate ahí, no te muevas, que enseguida volvemos en nuestro valle. Sindicato de la Marina Mercante, siempre azul, color y fuerza que crece. PL Construcciones, servicio integral creado a la medida de tus necesidades edilicias. ¿Tenés que construir, reformar, ampliar o reparar? No lo dudes. Más de 35 años en el rubro avalan nuestra trayectoria. PL Construcciones es tu solución. Comunicate por WhatsApp al 11 581 38 536 y llamadas al 3 544 441 2374. PL Construcciones, construyendo en el valle detrás la sierra. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Hoy podés definir tu futuro. Inscripciones abiertas. Delegación Universitaria Villa Dolores, 25 de mayo 155. Todos tenemos el sueño del techo propio. Los cordobeses queremos asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos. La compra, venta o alquiler de propiedades es una decisión muy importante en la vida y requiere confianza como para dejarla en manos de alguien fuera de la ley. En la provincia de Córdoba contratá siempre a un profesional inmobiliario CPI, que son los únicos que cuentan con el respaldo de un colegio profesional de ley. Recordá, operar con inmobiliarios CPI garantiza, asegura y te protege contra cualquier riesgo. Con las opciones informales o ilegales de personas sin matrícula CPI, te expones a problemas y estafas en todo el proceso. Además, no pueden ni deben cobrarte honorarios profesionales ni comisión, porque no tienen matrícula que los habilite. En Córdoba, si compras, vendés o alquilás, confía siempre en un profesional inmobiliario CPI. Poliéster Centro, muebles de pino, estándar y a medida, colchones, poliéster, guata y vellón, cuerinas, placares,
Artesanías, Cortinas de Junco, Poliéster Centro, Belgrano 51, teléfono 3544-571-013, Poliéster Centro, frente a Plaza Mitre. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Vení, escúchame. Preparar las cosas, te voy a llevar de camping a un bosquecito de pinos. Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Bueno, y de esta manera vamos culminando este lindo programa que hoy tuvo lugar en nuestro valle. No solamente el arte, la pintura, el polo, los caballos, ¿no es cierto, Lili? Sí, muy lindo. Todo se combina, Van, el arte, una persona venida de afuera que está realizándose en este lugar. Porque este lugar tiene, este nuestro valle, tiene mucho para acoger a la gente. Y realmente en las notas lo vamos viendo eso, así que bueno. Y la idea es eso, ¿no? Compartir con todos ustedes, agradeciendo como siempre que están del otro lado acompañándonos semana a semana, y en esta ocasión agradecemos a la gente de Vía Mitre, la zona de confort de todas las chicas, de todas las mujeres. Mire cómo se vino hoy. Pero por Lili supuesto, Nardi. Engamadas. Mire, en los colores que son de tendencia para este verano, primavera-verano 2022-2023. ¿Le puedo decir qué es lo que tiene o lo a dice ver, usted? A ver, dígalo usted porque usted lo dice más lindo. Bueno, ay, qué lindo. Yo bueno, venimos, luzco. Empezamos con el pantalón, es un pantalón de jean blanco, bien anchito abajo, cómodo, canchero, ¿no es cierto, Lili? ¿Cómo claro lo sentís? Sí, re cómodo, la verdad, re canchero. Se viene con la combinación de una musculosa, una básica que no puede faltar en tu guardarropas, algo que va con todo, ¿no es cierto? Y quiero destacar esta caída que tiene la tela, es un amor, es una divinura para usarla en cualquier circunstancia. Ahí está. Y lo combinamos con un blazer, un color, podríamos decir, un color khaki, podría ser. Puede ser, sí, un color khaki también, que se viene para esta primavera, verano, combinándolos con los zapatos, un estileto. Re cómodos, con un taco muy especial, ¿no es cierto? Pero por supuesto, re cómodos, la verdad que sí. Qué lindo. Una hermosura. Bueno, bien, ahí Vía Mitre, tu zona de confort. Y en este caso venimos con otra opción, con otro modelito, en donde se vienen estos pantalones con el corte irregular, mira ahí. En los colores, un color nude sería, ¿no es cierto? Un nude, sí. Un color nude que también se viene en tendencia. El vendría a ser el color comodín, ya el blanco, el negro y el nude no pueden faltar en tu placar, Por supuesto, con este blazer bien canchero, tipo de lino, bien fresquito para lo que se viene en esta primavera, combinado con una musculosa, un color tostado, ¿no? Así que haciendo combinación con las sandalias. Hermosas. Sandalias cancheras también, cómodas, así que podés ir a donde quieras. Y agradecemos, por supuesto, a la gente de Vía Mitre que semana a semana nos está acompañando en nuestro valle. Saludamos también a nuestros anunciantes, Lili. Por supuesto, a todos los que nos acompañan, agradecidos, y también a los que están del otro lado, que siempre apuestan a ver este programa de nuestro valle. Y mientras tanto, te cuento que nos encontrás en las redes sociales, en Facebook, por Instagram y también por YouTube en el canal de Vanessa Heredia. Será hasta la próxima. Nos vemos como todas las semanas en esto tan lindo que hacemos junto a Lili Nardi en nuestro valle.